Hoy nos dimos a la tarea de ir hasta Tumaco para informarles sobre el tercer festival gastronómico de la costa nariñense que se realizará durante todo este fin de semana con festivo. Obviamente, en esta celebración, la cocina ancestral, los saberes culturales y el trabajo comunitario buscan ser reconocidos como patrimonio nacional. Carmen Salibreros de Tardes del Sol nos amplía la información. Cuenta la leyenda que cuando llegaron los conquistadores a América, encontraron en esta tierra la perla más grande del Pacífico colombiano. Por eso Tumaco es llamado la perla del Pacífico colombiano y desde este municipio bello los estamos saludando donde se está llevando a cabo, como ustedes dicen, el tercer festival gastronómico saboreando el Pacífico. Aquí vas a encontrar comidas, recetas que te hacen acordar de tus tatarabuelos, de tus abuelos, como recetas como el pusandao el atollao, la panda, los encocao, el tapao sí, que son platos que ya ya se están perdiendo, pero uno de los grandes objetivos que tiene la fundación conociendo es rescatar, salvaguardar y sobre todo visibilizar esa herencia ancestral para fortalecer tanto la economía y fortalecer la imagen que tiene el mundo de nuestro territorio. Nosotros queremos que el mundo nos reconozca como un destino gastronómico, donde se da una de las mejores comidas del Pacífico y de Colombia. Entonces necesitamos declarar nuestra cocina tradicional como un patrimonio inmaterial de la nación y posteriormente patrimonio inmaterial de la humanidad. Hemos visto por ahí muchas cocineras tradicionales, cocineras ancestrales. ¿Cuántas podemos encontrar? ¿A cuántas han sido convocadas? Alrededor de 400 cocineras tradicionales, porque no solamente tenemos las cocineras de Tumaco, sino que tenemos todas las de Santa Bárbara, las de Magui, las de Roberto, las de Barbacoas, las de Ricaute, Mayama, Tola. Hola, Herrera, Francisco Pizarro, eh, está todo el Pacífico Colombiano y también el Cauca. Tenemos de Timbiquí, de Guapi, tenemos cocineras de, de Valle del Cauca, ¿sí? O sea que esta es una representación de todo el Pacífico Sur Colombiano, ¿sí? Además de eso, vamos a encontrar artesanías, vamos a encontrar dulces típicos, bebidas artesanales y emprendimientos que nuestros jóvenes están apostándole para crear empresas. Y de y aquí nos estamos despidiendo desde las playas del morro, ¿no? Con la cámara de Kevin Lozano, Carmenza Libreros para Telepacífico Noticias, la región todos los días.